Unos 80 atletas de diferentes instituciones de la zona sur compitieron este viernes 29 de mayo en distintas disciplinas en campo y pista para clasificar a la final. Terra como a Coto y la delegación de Pérez León, que los clasificados. Ahí lo que estamos sacando es el clasificado en cada disciplina deportiva, como es este campo travies, pista y campo, los eventos de salto, los eventos de lanzamientos y todo lo que conlleva lo que es el atletismo. Para la final nacional, que va a ser 28, 29 y 30 de julio en el Liceo de Cañas, ahora final de julio, entonces vamos a tener los clasificados, sacarlos hoy para mandar los clasificados a la final nacional. Desde la mañana empezaron el calentamiento en el polideportivo para competencias como los 100 metros planos, 300 metros, lanzamiento de martillo, obstáculos con vallas, impulsión de bala y otros. El primer lugar en la modalidad de impulsión de bala, Pablo Abarca, del Colegio del Valle, nos cuenta cómo se preparó para esta competición. Pues lo que es el proceso para prepararse para la bala, lleva pues entrenar los 6 días a la semana, se descansa el domingo, se llevan casi siempre 3 sesiones de gimnasio y una sesión de pista, que serían velocidades, 100, 30, varias repeticiones para explosividad, y luego las sesiones de lanzamientos, que se llevan 4, 3 veces a la semana. Bianca Hidalgo, del Colegio Técnico Profesional de San Isidro, obtuvo el primer puesto en salto largo. Bueno, ahora estamos entrenando para lo de Juegos Nacionales, que ya vienen próximamente. El fin de semana tenemos eliminatoria y entrenamos los martes, miércoles, jueves y sábados. Ella se mostró muy emocionada con un logro más y por poder tener la oportunidad de competir en la final. Ahí, una felicidad, porque la verdad, bueno, tenía varios meses de no practicar el salto largo hasta la vez pasada que clasifiqué, y ahora esta, la interregional, y por dicha me fue muy bien, la marca la mejoré a la que tenía. En el lanzamiento de martillo, Mitzi Muñoz clasificó por un buen trabajo y la constancia en sus entrenamientos previos. Obviamente feliz de haber logrado el primer lugar, aunque di falta de esfuerzo para lograr mejorar las marcas. Una de las carreras más esperadas, la carrera de los 3.000 metros, se desarrolló con gran entusiasmo del público y David Gutiérrez obtuvo el primer lugar, a pesar de haber estado enfermo algún tiempo previo a las competiciones, por lo que no pudo entrenar tanto. Ya, muy satisfecho, porque tuve una enfermedad y no me dejó ir a la carrera que quería. Y hoy dilo todo para ganar y dejar el colegio en alto. De camino a la final. De camino a la final, cueste lo que cueste, pero tengo que quedar campeón nacional. Un representante de OSA se llevó el primer lugar en salto triple y nos dijo que estaba muy satisfecho con los resultados de su trabajo. Gerald Arias afirmó que hubo muy buena temperatura y que disfrutó el evento. Bien, siempre vamos a competir aquí a Pérez, se siente bonito el clima y sube muy bien el gane. Ahora ir a finales, a ver qué nos dicen, dónde es la final. ¿Y cómo se ha preparado para esto? Y tengo 4 años de estar entrenando fuerte. Gracias a Dios he entrenado mucho para estar ahí entre los campeones siempre. Salto alto, categoría C. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has preparado para esto? Ya hay mucho, porque he entrenado muy duro en el colegio. ¿Cuánto ha sido el entrenamiento? ¿Todos los días? Sí, algo así. Casi que un mes ya preparado. Con el apoyo de sus profesores y familiares, unos 20 competidores clasificarán a la final nacional, que se realizará para el día 28, 29 y 30 de julio en el Liceo Cañas, en Guanacaste.